Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, empezamos hoy un nuevo curso y yo quiero saludarles a todos ustedes de una forma especial y pedirles, lo que siempre les digo, que participen en el blog con sus comentarios. Y si hubiera alguna persona que quiere enviarnos algún vídeo sobre algún tema que merezca la pena y que esté bien hecho, pues nosotros creo que no tendríamos inconveniente en publicarlo. Bueno, pues nada, a ver si tenemos todos un buen curso, este curso 2019-2020. Aquella mañana bajé temprano a la piscina. Me había tomado unos días de vacaciones. Mi sorpresa fue que aunque era temprano, las 10 de la mañana, ya en el agua había 5 personas. Una señora, una chica adolescente y 3 niños más. La sorpresa venía de que tanto la señora como la niña, la adolescente, estaban completamente vestidas. Lo que me llamó la atención no es que fueran vestidas, me llamó más la atención que iban completamente vestidas, de arriba abajo, con el velo, completamente. Entré a la piscina, la saludé, gasté una pequeña broma a los niños y saludé a la señora y me di cuenta que hablaba en francés, que me hablaba en francés, que me saludaba en francés. Bueno, simplemente me di un bañito corto, como prácticamente todos los baños que yo me doy, que suelen ser bastante, bastante cortos, y me salí y me marché. Al día siguiente hice prácticamente lo mismo, bajé a la misma hora. Siempre suelo bajar a esa hora porque no hay gente y el agua está, digamos, está suave, está muy bien el agua a esa hora del día. Los niños y la adolescente, los niños y la chica adolescente estaban dentro del agua. La señora estaba fuera, sentada en un banquito, en unos banquitos que hay alrededor de la piscina. Me metí al agua y ya desde dentro, mirando a la señora que estaba en el banquito, le dije: ¿puedo hablar con usted un momento? Salí de la piscina y le dije, digo, mire, hay aquí un revuelo entre la gente, porque claro, le ven a usted bañarse tan vestida que están un poco escandalizados y están un poco cabreados y rabiosos. Le dije, digo, bueno, digo, yo le entiendo, eso se lo dije con especial énfasis, yo le entiendo, pero otra gente no le entiendo, no le entiende. Y una cosa que se me había olvidado, en la especie de un cartel de las normas de esa comunidad, porque era una comunidad privada, digamos, habían puesto pegado en el cristal un cartelito en color rojo que ponía prohibido bañarse vestido y debajo en letra más pequeña por higiene. La señora ya lo había leído, le dije, ¿usted ha leído esto? Y dice, sí, sí. Digo, mire, es que la gente no lo entiende. Digo, quería decirle si no podría bañarse con un bañador. Y entonces le dije que yo entendía que seguramente en su cultura pues las cosas eran de otra manera. Se lo dije así, digo, mire, seguro que en su cultura las cosas son de otra manera. Y yo lo entiendo, porque una cultura es algo que implica montones de cosas. Bueno, así quedó la cosa, la señora me escuchó amablemente, era una mujer joven, de unos 40, 42 años, por cierto, muy, muy bella, muy guapa, llevaba, por supuesto, toda su el velo, etcétera, etcétera, y volví a la piscina un ratito y me marché, me despedí de ella, la saludé y me marché.
Estuvo varios días más, pero ya no coincidí con ella. Me di cuenta que había un revuelo dentro de la comunidad, de las personas que habían allí en ese momento. Era un revuelo de inquietud, pero al mismo tiempo me di cuenta que también era un revuelo racista. Es verdad que extraña bastante que una persona, dos personas en este caso, madre e hija, se estén bañando absolutamente vestidas, pero absolutamente. Pero también algunos comentarios eran verdaderamente ofensivos. No ya molestos porque estaba vestida por la higiene, sino realmente tenían matices claramente racistas. Recuerdo que un vecino con el que hablé me decía, claro, pero es que aquí vienen los barcos y viene toda la gente y qué va a pasar con los españoles. Bueno, yo le dije, digo, mira, el criterio que tenemos que tener ante todo esto es fundamentalmente un criterio de, digamos, de respeto, de tratar a la gente con respeto, con fraternidad, porque son seres humanos, con tolerancia. Eso no quiere decir que un país pueda aceptar a todo el mundo que venga así, por las buenas. Por supuesto que no es posible, y que eso ha de ser regulado. Regulado, pero con humanidad, regulado. El problema es muy complejo, porque este problema afecta. Es un problema de la globalización, pero es un problema también de una globalización que lleva en su seno, en muchos casos, la miseria, la guerra, la pobreza y la muerte. Y mucha gente que viene a nuestro país, tengan en cuenta que España es el país que hace, digamos, límite con el norte de África, por tanto es un país al que viene mucha emigración. Lo mismo que ustedes que me escuchan en los países de América del Sur, también como veo yo en la televisión, va mucha gente a Estados Unidos en busca de una vida mejor, en busca de un mejor futuro para sus hijos, y son capaces de jugarse la vida en ese trayecto como la gente aquí se la juega en el mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que tenemos que ser realistas. ¿Realistas qué quiere decir? Que no podemos abrir los brazos de manera sin tener inteligencia, sin darnos cuenta de la realidad, sin tener en cuenta muchas cosas. Claro que tenemos que ser realistas, pero al mismo tiempo tenemos que ser fraternos, amorosos, mirar con cariño. Yo quise darle a esta mujer, por eso hablé con ella. Mi conversación con esta mujer no tuvo la finalidad de convencerle de nada. Yo sabía que eso era imposible. Tuvo la finalidad de expresarle comprensión, tolerancia, de saber que aunque ella se daba cuenta, y se daba cuenta perfectamente de las miradas de la gente, y algunas de esas miradas eran claramente racistas, otras no, pero yo quería transmitirle tolerancia, comprensión, que yo entendía su cultura, y hacerle ver que ella tenía que entender también la nuestra lo mejor posible, y no vivir esto como una especie de odio contra ella, sino vivirlo como que la gente estaba pues extrañada de que se bañara vestida de arriba abajo. Y eso era lógico y normal que la gente... Yo me extrañé también cuando la vi en el agua, me extrañé mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en ese momento, en esos días, yo viví en aquel problema de la piscina, la globalización. Vivimos en un mundo global, ese mundo va a ir cada día en aumento. Los medios de comunicación son cada vez más rápidos, por tanto podemos ir de un lugar a otro en pocas horas. Podemos atravesar el planeta en prácticamente en un día. Y por tanto, este trasiego de gente de unos países a otros pasa cada día mayor. Unos van por placer, de vacaciones, por conocer otros países, por conocer otros lugares. Pero amigos
y ustedes, los de América del Sur, lo saben también muy bien, no van por placer, van por pura necesidad, van por pura hambre, van por pura miseria, van porque están amenazados por bandas, por bandas. Aquí en el Mediterráneo también hay bandas que cogen a los emigrantes y los explotan pidiéndole dinero y luego poniéndolos en un barco que a veces se hunde en medio del mar porque es un barco que no reúne ninguna condición de supervivencia. Por tanto, tenemos que abrir el corazón, tenemos que ser fraternales ante la miseria, la guerra, la muerte, los niños que mueren, las mujeres, porque en muchos países no hay nada. Los que vivimos en países, digamos, más ricos, no nos podemos hacer una idea, aunque lo veamos en los documentales, de cuál es la miseria de muchos de estos países. Claro, fíjese que nosotros, los países occidentales, fuimos a África, la colonizamos totalmente, ¿y qué hicimos en África? Entre otras cosas, sacarle toda la sangre que pudimos a esos países. Bueno, tenemos una deuda también con esos países. Las naciones que hemos ido a otros países, entre otras cosas, a expoliarlos, tenemos una deuda. No podemos olvidar esa deuda, y esa deuda tiene que ser resarcida. Tenemos que ofrecer cosas. Estas películas que a veces vemos en la televisión, por ejemplo, de las personas que iban a África, y vemos cacerías, que iban muchas veces a divertirse, que iban con un ánimo de explotar a esas naciones y que convertían a la gente en servidores suyos y en esclavos. Recuerden ustedes lo que pasó de la esclavitud que fue a Estados Unidos y a otras muchas naciones. Seamos realistas, sí, tenemos que ser realistas, claro que sí. El que les habla, que soy yo, soy muy realista. Yo soy muy realista. Yo veo las cosas como son. Pero ojo, lo que cada ser humano puede ver no depende solo de los sentidos. Depende del hombre interior o la mujer interior que llevamos dentro. Eso nos da nuevos sentidos. Nuevos sentidos unidos al amor o unidos al odio. Y depende a lo que estén unidos esos sentidos internos, vamos a ver el mundo, vamos a descubrir una realidad diferente. No ve el mismo mundo una persona que de verdad hace todo lo posible por ser amorosa que una persona que crea fronteras siempre, que odia a todo aquel que es diferente a él, porque lo que tenemos es un grave problema de tolerancia, porque no podemos tolerar aquello en lo cual nosotros no nos vemos reflejados. Somos unos narcisistas de tomo y lomo y no podemos tolerar todo aquello que no es lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos. Todo aquello que es diferente lo expulsamos, lo vomitamos, lo odiamos, lo excluimos. Tenemos que crear un mundo global, pero las virtudes de ese mundo global tienen que ser sobre todo la bondad, la fraternidad, la tolerancia, la diferencia, la no exclusión, la acogida. Y luego, y todo eso claro que lo tenemos que hacer con realismo. Con realismo, sí, claro que sí, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo con generosidad, con el corazón abierto. Estos son los criterios que yo creo que deben presidir la globalización. Bueno, nada más. Espero que esto nos haga pensar, tanto en estos países de Estados Unidos, de América del Sur, México, Honduras, Guatemala, Perú,
Chile, Argentina, etcétera, 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 El Salvador, Honduras, etcétera, 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 todos los países, no los he dicho todos, pero bueno. Y luego en los países de aquí de Europa, que son más ricos, Estados Unidos, la riqueza no está para apoderarnos de ella, está para compartirla. Bueno, amigos del blog, empezamos un nuevo curso. Gracias por su atención y sigamos trabajando para ser mejores y para hacer un mundo mejor. Gracias y hasta el próximo vídeo.